Buenas, esta es una clase más que nada para fortalecer el core, la región abdominal. Vamos a hacer primero el tronco, la parte superior del cuerpo, después vamos a hacer la parte inferior y después vamos a juntarlas en cada uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo. Esta secuencia la hago más que nada para trabajar mis paradas de mano, mis verticales, pero también es súper bueno para poder fortalecer y estabilizar la espalda lumbar. Lo que tiene la espalda lumbar es que, a diferencia con la espalda torácica, no tiene una contención de huesos por el lado del frente, como son las costillas. La parte abdominal solamente tiene los músculos para poder soportarla. Y muchas veces, por el estilo de vida que tenemos, estos se debilitan mucho. Así que debería ser casi un ritual para nosotros sentarnos de esta manera, que fortalece el abdomen, pero también hacer ejercicios abdominales. Bueno, no los distraigo más. Empecemos. Nos vamos a acostar en el piso, mirando hacia arriba. Y de aquí, rodillas flexionadas, solamente levanto el torso. Levanto los hombros del piso, levanto las escápulas del piso y llevo mis manos hacia adelante, lo más que puedo. De aquí me puedo quedar, nivel 1. Nivel 2, esa es la del mío hablando. Los brazos por los lados, o nivel 3, los brazos por arriba, y sostengo aquí por 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, levanto un poco más, 1, relajo hombros, relajo brazos. 3 niveles en el segundo, en la parte de abajo. Puedo levantar los pies de donde están y mantener aquí por 15. Tal vez estirar hasta la mitad o tal vez estirar completo. Lo que quiero siempre es que la lumbar quede en el piso. Quedo aquí por 10 más. 9, 8, mantengo los hombros en el piso. 7, lumbar en el piso. 5, 4, 3, chequeo la lumbar. 2, 1. Ahora levanto hombros, escápulas como hicimos antes, y levanto piernas a la distancia que lo hice. Siempre y cuando mi lumbar se mantenga en el piso. Me quedo aquí por 15 más. 14, 13, 12, elijo el nivel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un abrazo. Giro hacia el lado izquierdo, en mi lado izquierdo. Entonces, trabajamos primero el torso. Mano izquierda en el piso, levanto caderas, levanto brazo derecho y bajo caderas despacio. Y vuelvo a levantar. Hacemos 15 de estos. Puede ser con las rodillas en el piso como lo estoy haciendo yo, o puede ser con las rodillas levantadas del piso. Y de aquí bajo de nuevo. 14 más. Vuelvo a levantar. 13 más. Vuelvo a levantar. 12 más. Vuelvo a levantar. 11. 10. Si necesito un descanso, lo puedo tomar siempre. Si es muy difícil para mi muñeca, 9. Puedo hacer con el codo. 8, 7, 6, 5, ya casi, 4, 3, 2, último, bajo, subo y me acuesto en el piso, en el lado izquierdo. Apoyo mi cabeza en mis manos y levanto las piernas del piso. Esto puede ser con las rodillas flexionadas, muy cerca mío, nivel 1. Inclusive puede ser solamente la pierna izquierda y la pierna derecha se mantiene. Nivel 2 y nivel 3. Levanto los pies del piso y mantengo aquí por 15, 14, 13. Levanto un poco más, 12, 11, 10, 9, 8. Un poco más arriba, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Súper. Ahora, bajo piernas, hacemos todo junto. Levanto el brazo derecho hacia el cielo, trato de tocar el cielo y de aquí trato de tocar la parte de afuera de mi pie derecho y levanto los pies. Me sostengo con el codo. Yo tengo aquí por 10, 9, 8, 7, 6. Me fijo que no me estoy rodando hacia el lado. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos hacia el abdomen. Como se habrán dado cuenta, soy bastante malo para contar. Pero bueno,
Todos salimos beneficiados de eso. Mantengo los pies en el piso. Desde mi abdomen. Lo que quiero es levantar el pecho del piso. Solamente mantengo los pies en el piso y levanto el pecho y mantengo aquí por 15. Levanto un poco más, 14. 13. Nivel 1, brazos hacia atrás. Nivel 2, brazos hacia los lados. Nivel 3, brazos hacia adelante. Por 5 más. 4. 3. 2. 1. Traigo la cabeza al piso, el pecho al piso. Levanto solo piernas. Puede ser más abierto o menos abierto. Más cerrado. Mantengo aquí por 15, 14, 13, levanto más, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajo. Y hacemos todo junto. Tomo una inhalación, exhalo y en la próxima inhalación levanto todo. 15, torso arriba, piernas arriba. Aprieto glúteos, giro las piernas hacia afuera, apunto con los dedos de los pies, 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Súper! Volvemos a las rodillas, mano derecha al piso. Hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes, pero en el lado derecho. Dos variaciones. Las rodillas en el piso y bajo caderas y vuelvo a levantar. O las rodillas levantadas del piso. La Almi no para de hablar. Esa es mi hijita, 4 meses tiene. Entonces, 15 repeticiones. Vamos a bajar la cadera y volvemos a levantar por 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, si necesito un descanso lo tomo, 2, último, bajo, subo, súper bien, me acuesto en el lado derecho, sostengo mi cabeza con mi mano derecha, hola Almi, y de aquí levanto, puede ser solamente la pierna derecha. Puede ser las dos y flexionado, o puede ser las dos y estirado. Quiero que no se rueden hacia sus glúteos, que mantengan la cadera izquierda por encima de la derecha y levanten un poquitito más las piernas. Yo tengo aquí por 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, levanto un poco más, 5, 4, 3, un poco más, 2, 1, descanso. Llevo el brazo izquierdo hacia el cielo. De aquí puedo usar la mano derecha en el piso o el codo derecho en el piso. Busco lo más arriba que puedo y de aquí trato de agarrar mi talón izquierdo. Desde el lado. Tengo que sentir el abdominal de lado activado. Y de aquí levanto piernas. Sostengo aquí por 15, 14, 13, 12, 11. Fíjense que no se estén rotando hacia atrás. 10, 9. Levanto un poco más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper bien. Dos ejercicios más y ya estamos. Trabajando muchas veces en la vertical, lo que necesitamos hacer es salir de nuestro arco y entrar en nuestro hollow, entre un hollow back y un hollow body. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Traigo los codos al piso, o si no, puedo usar las manos en el piso. Les recomiendo que empiecen con los codos al piso y tal vez la próxima vez que lo hagan con las manos en el piso. Es significativamente más difícil. Vamos a hacer 15 repeticiones. Voy a poner los deditos de los pies al piso y subo una plancha baja. Lo que quiero que piensen es moverse una articulación a la vez, en vez de bajar toda la cadera y subir toda la cadera. Lo que quiero que piensen es una ola, desde su nariz hasta su cadera. Entonces, con la inhalación, mi nariz hacia adelante, corazón hacia adelante, abdomen hacia adelante, cadera hacia adelante. Y exhalo, mentón, escápulas, costillas bajas, lumbar. 1. Bajo, subo. 2. Bajo nuevamente, desde la nariz. Pecho, abdomen. Exhalo. 3. Levanto. Inhalo. Arco. Exhalo. Redondeo. Plancha. Inhalo. Miro hacia adelante. Arco. Exhalo. Redondeo. Plancha.
5 más. Miro hacia adelante. Exhalo, redondeo. 4 más. Inhalo, miro hacia adelante. Exhalo, redondeo una vértebra a la vez. 3 más. Miro hacia adelante. Exhalo, redondeo. Inhalo, miro hacia adelante. Exhalo, redondeo. Última. Inhalo, miro hacia adelante. Exhalo, redondeo. Y vuelvo a bajar. Me tomo un descanso. Puedo mover las caderas hacia los lados, flexionando las rodillas. O puedo girar el abdominal estirando los brazos. Hola, Almi. Ya casi termina, papá. Vamos a hacer 10 más. 10 más. Esta vez yo los voy a hacer desde la plancha alta, con las manos en el piso. Si quieren intentar esto, tal vez quieren trabajar un poco más la fuerza de sus brazos, trabajando aquí. Lo pueden hacer desde un principio con las rodillas en el piso. Y de esta manera se les va a hacer mucho más fácil encontrar este movimiento del que estamos hablando. Si no, pueden acompañarme e intentarlo desde la plancha. Y de aquí, desde el mentón, corazón, abdomen, cadera. Si quieren, pueden dar vuelta a los pies y mantener todo este ejercicio con el dorso de los pies en el piso. Exhalo, mentón, espalda alta, media, baja. 1. Bajo, arco, subo. 2. Bajo, arco, subo. 3. Bajo, arco. 4. Una vértebra a la vez, acuérdense. Bajo, arco. Mentón, espalda alta, espalda media, espalda baja. 5. 6. Ya casi estamos. 4 más. 7. Últimos. 8. 2 más. Miro hacia adelante. Exhalo. 9. Último. Miro hacia adelante. Exhalo. 10. Último ejercicio. Vamos a trabajar un poco más los oblicuos. Estuvimos trabajando mucho el transverso abdominal, mucho el cuadratus lumbarus, la fuerza de la lumbar, que también es uno de los músculos del core, y mucho el recto abdominal, que es el que más conocemos, el más famoso de lo que es el core. Súper. Entonces, para trabajar el transverso abdominal, lo vamos a hacer en una postura en T. Vamos a abrir los brazos hacia los lados. Si necesito, puedo flexionar los codos y traer las manos hacia arriba. Si no, las palmas hacia el piso puede también ser funcional. De aquí. Vamos a levantar los pies hacia arriba. Primero con rodillas flexionadas. Y vamos a pensar en la inhalación y desde dónde generamos el movimiento. Quiero que genere el movimiento desde la cadera opuesta. Esto quiere decir que si yo giro hacia la izquierda con las rodillas, mi cadera derecha es la que va a estar haciendo el movimiento para levantarme. Ese es el oblicuo que te va a estar levantando. Hagamos 10 para cada lado juntos. Rodillas a la altura de las caderas. Si lo quiero hacer más difícil, puedo trabajar en estirar menos o más las rodillas. Y comienzo. Hacia la izquierda. Llevo las rodillas casi que toquen el piso, pero que no toquen. Exhalo, lado derecho y subo. Vuelvo hacia la derecha. Inhalo. Exhalo al lado izquierdo. Subo. 1. Izquierdo. Subo nuevamente al centro. Derecho. Casi que toco el piso, pero no toco. Exhalo al lado izquierdo y subo. Bajo hacia el lado izquierdo. Subo nuevamente al centro. Bajo al lado derecho. Y subo nuevamente. Si no sentí nada todavía, puedo estirar las piernas. Y subo desde el lado derecho. Voy hacia la derecha y subo al lado izquierdo. Voy hacia la derecha y subo al lado derecho. Voy hacia la derecha y subo al lado izquierdo. 5 más, no es mucho más. Voy hacia el lado izquierdo, subo al lado derecho. Voy hacia la derecha, subo al lado izquierdo. 4 más. Subo al centro, derecha. Exhalo izquierda. Exhalo derecha. Exhalo izquierda. 2 más. Exhalo derecha. Exhalo izquierda. 1 más. Exhalo derecha. Y voy al centro. Me doy un abrazo. Si no sentí eso, lo hago más despacio. Y van a sentirlo
Seguramente. Bueno, ese es una pequeña dosis de abdominales para verticales, para de manos invertidas y para fortalecer todo lo que se llama el tren abdominal o el core o el core en menos de 10 minutos. Hay muchos ruidos alrededor, estamos en cuarentena, así que no me puedo ir muy lejos, no puedo ir a un estudio. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar, inclusive con todos estos ruidos que hay alrededor, almita y unas construcciones al lado. Si les gustó, por favor, dejen un comentario abajo, espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna consulta, también dejen el comentario abajo que les voy a estar respondiendo ahí. Muchas gracias.